Hello, hello. Good evening. Good evening. How are you doing today? Good night, teacher. Hello, hello. Good evening. Good evening. Welcome. Good evening. Hello, hello. Good evening. Welcome, everyone. Hello, hello. Thank you so much. Welcome to for today's session. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están ahora? Excellent. Fine. Happy. I'm tired. Tired. Oh, all right. Good. Good. Thank you. Thank you. Thank you. Right. Perfect. I am happy to see that you are connected in this video conference. Welcome everyone. Always, we will start with the attendance. Just before I check on that one, let me see. Right, let me open the document so we can start with the attendance. Okay, here I have the document. So let's get started with the attendance. Remember, when you listen to your name, please make a verbal confirmation that you are part of this video conference. Let's get started. Ms. Dinora Lizeth Pineda. Present. Oh, thank you so much. Dora Mary Beltrán. Thank you so much. Felix Edgardo Escobar. Present, teacher. Thank you, thank you. Israel Antonio Torres. Present, teacher. Thank you so much. Lilian Saray Montes. Present, teacher. Thank you. Lizeth Marisol Flores. Present, teacher. Thank you. Marcela Ivonne Nerio. Marcela Ivonne Nerio. Probably not at this moment. María de Los Ángeles. Present, teacher. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for your confirmation. Norman Esteve Rivera. Teacher Marcela. Marcela, the confirmation. Yes, thank you so much. No, no problem. Ya la escuché y identifiqué su voz, no hay problema. Thank you so much. Continue. Norman, probably not at this moment. Quizás no está en ese momento, se incorpora pronto. Osvaldo Aristides Méndez. Present. Thank you so much. Rebeca Ivonne Rivas. Present. Thank you so much. Santos Estanislao Bolaños. Present, teacher. Thank you. Saúl Alfredo Barahona. Present, teacher. Thank you. Susana Betsabe Flamenco. Present, teacher. Thank you so much. Tania Karina Moreno. Present. Bar. Present. You. Vilma Contreras Umaña. Present. Thank you. Walter Alberto Sánchez. Walter Alberto Sánchez. Probably not at this moment. Walter Eleazar Morán. Present. Okay, welcome. Thank you so much. Wilfredo Hernández Vázquez. I am here, teacher. Thank you so much. And Yesenia Carolina Lebus. Yesenia Carolina Lemus, probably not this time. And Zulma Beatriz Pérez Galdames. Present, teacher. Thank you so much. Thank you so much for your verbal confirmation that you are part teacher. Of this video conference. Tell me. No escuché que me mencionara. Let me double check. Déjeme chequear. Déjeme chequear por acá. Okay. Tatiana Yamilet Escobar Navarro, ¿verdad? Yes. Okay, yeah,
pero aquí le puse ya presente, pero si no, gracias igual por la double confirmation. Thank you so much. Muchas gracias. All right, perfect, perfect. So welcome everyone for today's session. As I told you today, we're going to check on some information. Remember, I will ask you please your help with the cameras. Remember to, that is one part of the requirements. So please help me out. Ayúdenme por favor con sus cámaras. Please, please, please. Okay. Perfect, perfect. Before we start, I have some information for you. Let's see. talking about yesterday's information, and I will switch to Spanish for this one. Nada más, van a disculpar que me pase español, pero quiero darles cierta información. Ayer surgía la interrogante de los diplomas, ¿verdad? Yo les comentaba que como parte del proceso, ¿verdad? Para completar el proceso, se tiene que pasar a retirar el diploma. Pero yo consulté con mis compañeros y me decían que, en este caso, me dice que pueden, si tienen a alguien que vive en la zona, puede pasar a alguien a retirar sus diplomas, ¿verdad? Y me dicen que lo único que se debe presentar es el DUI de la persona que viene a retirarlos y la foto del DUI del dueño del diploma, ¿verdad? Porque la información de esas dos personas, que sería su información y la información de quién lo llega a retirar, queda en el registro, ¿verdad? En el formato, porque eso es parte de otro proceso que nosotros tenemos que completar, que se están entregando los diplomas, ¿verdad? Por eso es que se les hace la sugerencia, ¿verdad? Y se les pide también que pasemos a retirar. Pero como ayer comentaban algunos compañeros que por distancia a veces se les hace difícil, esa sería otra alternativa que me comentaban a mí mis compañeros, que es posible hacerlo, ¿verdad? Si tiene alguien de la zona, alguien le puede retirar los diplomas, usted solo, la persona tiene que mostrar el DUI y también el DUI, una foto del DUI suya, para que se pueda hacer efectivo el proceso de la entrega, ¿verdad? Nada más comentarles, y si alguna compañero o si ustedes se han comunicado, pues ustedes me imagino que de primera mano ya tienen cualquier información, ¿verdad? O igual, teacher, bueno, dígame. Y no podrían enviármelo, por ejemplo, a mí yo no tengo mucho tiempo libre, la verdad, me es bastante difícil hacer un pequeño espacio en la semana y no me queda tampoco cerca. Incluso no sábados. Enviar por correo. Fin de semana no puedo. También ajá. Estudio. Fíjese que esa opción la han comentado ellos, pero creería que no sé, no les sabría decir si sí o si no, pero yo cuando pregunté ayer sobre ahora, más bien dicho, que pregunté sobre las opciones, la que les estoy comentando es la única que me han expresado ellos, ¿verdad? Si gusta, puede contactar a los números ahí con mis compañeros y ellos tal vez le pueden dar mayor información si es que es posible o no, pero yo creería que siempre tiene que llegar físicamente a alguien. Creo que no se está trabajando con esa modalidad de enviar los certificados por correo. Es que yo pregunté, pero no me respondieron ni nada. Ok, perfecto. Si gusta, tal vez, si tiene la chance, puede llamar a los números de contacto, ahí sí tal vez le pueden dar una información. Pero tendría que contactar con ellos. Yo creería que si existiera la opción, me hubieran comentado a mí. Entonces yo se les hubiera dado la información, pero no puede consultarlo con ellos. Es muy probable que exista esa opción, pero tendríamos que confirmar con ellos. Okay. Perfect, perfect, perfect. Okay, let's get started with some information for today. As you know, let me work on this one. Let me open my presentation. And here we are, okay? For today, as you know, we have session number 12, and we are going to finish on section number 4 from the platform. I want to congratulate the majority of you because you have worked in the platform, and some of you already finished the information in the platform. So thank you, thank you, thank you so much for that. And for the people who are still missing to complete the platform, please do it as soon as possible, right? In this week, we should finish. ¿Verdad? Felicitarles a las personas que ya completaron satisfactoriamente la plataforma.
porque gracias, todos, varios han tomado la sugerencia, ¿verdad? La han tomado bien y han completado la información. Poquitos faltan que complementen la tarea 5 y hagan la evaluación final, así que les animo a que por favor lo podamos completar en esta semana que todavía tenemos sesiones, ¿verdad? Así ya completamos la información. Let's see. Let's check on this information. For today, we continue talking about the simple past because it is important to reinforce this content. Talking about pronunciation and talking about the correct form of the simple past. On this one, we will be talking about our last vacation. And in this one, I have some ideas, as you can see on the screen. They are already in the simple past. And at this time, I want you to listen to the pronunciation and to the complete expressions. And then I am going to ask you to tell me about what you did on your last vacations. Listen at this time, please. On my last vacation, I saw a movie. I worked in the yard. I cleaned the house. I exercised in the park. I went shopping. I saw my friends. I have dinner at a restaurant. I went dancing. I talked to someone special on the phone. I got up late. Listen one more time. On my last vacation, I saw a movie. I worked in the yard. I cleaned the house. I exercised in the park. I went shopping. I saw my friends. I had dinner at a restaurant. I went dancing. I talked to someone special on the phone. I got up late. Those are some of the activities I did on my last vacation. Just a point to emphasize on this one. Check on the pronunciation of the final sounds of the verbs and the next word. For example, in the second one, I worked in. You can make a combination, worked in the yard. You see, just a complete sound, worked in, worked in, right? En muchos casos, algunos sonidos se pueden unificar, ¿verdad? No todas las palabras, porque si no, podríamos hacer un solo sonido y decir, ya te dije toda la oración completa. Pero algunos sonidos finales e iniciales pueden tener cierta unión. Si se recuerdan cuando hablábamos de los lugares, hablamos de la gasolinera, ¿verdad? No hacíamos una pausa, sino que decíamos gas station. Right? Hacíamos un solo sonido, alargando el sonido. Gas station. In some of these cases, it is possible to mention like that. I worked in, ¿verdad? Como el sonido worked in, a veces se puede unir. I worked in the yard. I cleaned the house. I exercised in the park. ¿Verdad? Hacemos un solo sonido o alargamos el sonido, ¿verdad? Para no hacer una pausa y así sonamos un poco más naturales. Cuando estamos aprendiendo, tal vez nosotros vamos haciendo pausa entre palabras. Pero en algunos casos se puede hacer, I exercised in the park, ¿verdad? Y hacemos ahí, alargamos el sonido y podemos pronunciarlo de esa forma, ya que es una opción que tenemos, ¿verdad? Y a veces sonamos más naturales. Y en algunos casos, cuando usted escucha a alguien nativo expresar sus ideas, a veces ocupan este tipo de unión de sonidos. Y a veces es lo que se nos dificulta a nosotros tratar de identificar si está hablando en pasado, en presente, o de repente dice exercise din y usted lo toma tal cual, va, exercise din, y qué estará diciendo esa palabra, o sea, qué será, pero simplemente es la persona utilizando el simple past in combination with the next word, ¿no? Así que eso es la información que tenemos en este momento. Mr. Walter, welcome, welcome. En este momento, solo esta información estamos platicando, Mr. Walter, para que entremos ahí en esencia de la práctica. All right? And welcome, welcome. Okay. So I will be asking some of you, le voy a preguntar a algunos de ustedes, and I want you, please, based on these sentences, to report what you did on your last vacation.
¿verdad? Basado en las oraciones que tenemos por ahí, le voy a solicitar que me expresen qué hicieron en su última vacación. And I will start with Mr. Felix Elgardo. Tell me, what did you do on your last vacation? I work in the yard. I worked in the yard. Thank you. Wilfredo, what about you? What did you do on your last vacation? I saw a movie. Thank you. Zulma, what about you? I saw a suspense movie. A suspense. Tsunami. Okay, thank you. Thank you so much. Very complete information. Thank you. Tania Karina, what about you? I exercised in the park. Exercised in the park. Much. Marcela, what about you? What did you do on your last vacation? On my last vacation, I cleaned my bathroom. Mm-hmm. And I went to Chalatenango. Oh, perfect. And I saw my friends. Okay, thank you so much. Thank you so much. Miss Vilma Contreras, what did you do on your last vacation? I saw a movie. Okay, perfect, perfect, perfect. Thank you, thank you. Norman Rivera, what about you? What did you do on your last vacation? I get up late. I got up. Got up late. Yeah. Thank you. Rebecca Rivas, what about you? I read a book. Okay, I read a book. Check on the pronunciation. Red, similar to the color. Thank you. Saul, what about you? What did you do on your last vacation? I got late. Sorry? Got up late. I got up late. Thank you. Thank you so much. Thank you. Tatiana Jamilet, what about you? I went to the beach. I went to the beach. Thank you. Walter Moran, what about you, mister? I went at Paneca City with my family. All right. In this case, I went to Apaneca. Remember the combination? Went to. Huh? Thank you so much. Went to. Okay. Israel Antonio, what about you, mister? I got up late. I got up late. Thank you. Dinora Pineda, what did you do on your last vacation? I went to La Union. I went to the beach. Thank you. Nice. The beach, Las Tunas. Las Tunas. Excellent. Okay. Thank you. Lisette Flores, what about you? Oh, excellent. Thank you. 2 days. Perfect. Thank you so much. I had the project. All right. I had the project of the emprendimiento. Entrepreneurship. Perdón? Entrepreneurship. Entrepreneurship. Thank you. Thank you. Thank you. Susana Flaming, what about you, miss? I went shopping in Dollar City. Okay. Ah, nice. Nice. Mm-hmm. Thank you. Lily Montes, what about you? I saw a movie. A movie. Thank you. Santos, what about you? What did you do on your last vacation? I sat my friend in the went dancing. Okay, thank you. Went dancing. Perfect. Thank you. Dora Mary, what about you? What did you do on your last vacation? I went shopping with my family. Okay, thank you. Osvaldo, what about you, mister? I exercise in the stadium. I went to run every day in the afternoon. Ah, nice. Really good. Really good. That is good for your health. And Maria Hernandez, what about you?
First, I cleaned the house, and then I exercised in the park. Okay, thank you so much. Perfect, perfect. Thank you so much for reporting. I guess everybody participated at this time. Let's see. Yes, creo que todos participamos y expresamos por lo menos una idea y compartimos un poco de nuestras vacaciones. Mr. Walter Tanches is missing, I guess. Mr. Walter Tanches, I don't know if you are online. So, I guess there is an issue with your microphone. No sé si escuché, si tendremos algún problema con el micrófono porque no lo escucho correctamente. All right, perfect. When you check, Mr. We continue. Vamos a continuar y cuando ya chequeamos ahí con el micrófono, puede participar. And this one, we're going to work on something. And that is true and false statements. That is the information we're going to check. And I will explain how we're going to work on this one. And for this, we will use the simple past. These sentences are about my vacation. Two sentences are true and one sentence is false. Okay, check on the first one. I went camping at La Union, right? That is a sentence that I created about my vacations. The second, I visited a country in Central America. And my third information, the third sentence, I took my grandma to the lake. Okay? Now, tell me, which sentence do you think is incorrect or what is false? Esas tres oraciones, las tres están en pasado y están bien hablando de estructura, pero una de ellas es falsa porque es algo que yo no hice en mis vacaciones, ¿verdad? Yo les he puesto dos que son verdaderas, dos cosas que sí hice, y una es totalmente incorrecta, ¿verdad? Porque yo no lo hice. Okay? Now, I want to listen to some volunteers. Tell me, which is the false statement? ¿Cuál cree que es la oración falsa? Algo que no haya hecho yo. Tell me. I think the second is the false. The second is the false. Okay. Thank you. More opinion? The first. The first one. ¿Hoy se escucha? Yeah, yes, Walter. Okay. Thank you. Number one is the false. Okay, thank you for your opinions. Thank you so much. Perfect, perfect. In this one, let me tell you that the first one is true. I went camping at La Union. That is correct. That's what I did on vacation. I took my grandma to the lake is other correct sentence. I did it. Yo sí lo hice, ¿verdad? Llevé a mi abuela al lago. The sentence that is false, algo es falso porque no lo hice. I visited a country in Central America. Okay? That is something I didn't do. Es algo que yo no realicé. Okay? What are we going to do with this? We're going to do something similar. Okay? Vamos a hacer algo similar. Vamos a pensar en nuestras vacaciones. Vamos a reportar dos acciones que sí hizo, siempre utilizando el simple past. Dos acciones que sí hizo. Incluimos una tercera, siempre en afirmativo, ¿verdad? Como usted ve en pantalla, las tres están en afirmativo en el simple past. Una va a ser falsa, ¿verdad? Algo que de verdad no sea tan obvio para que no lo vayan a cachar tan rápido, ¿verdad? Como diga, I went to... No sé, algo súper raro, ¿verdad? Tal vez por la pandemia. I went to China. Ok, no, probably not, right? Tal vez no es tan probable que usted haya ido a China, ¿verdad? Pero tratemos de tener en mente, o si usted tiene su cuadernito, crear tres oraciones rapidito. Two are true statements and one is false, ¿verdad? Dos son verdaderas, una es falsa, ¿ok? That is what we do at this moment. And for this one, before we move on, antes de continuar, Mr. Walter Alberto Tanches, tell me, what did you do on your vacations, on your last vacations? I spelled sleep, pero en pasado slept. I slept a long time. Perfect. That's good.
hibernation. Thank you. That's good. All right, perfect. Thank you so much. Más teníamos pendiente por ahí a Walter y no lo quería dejar sin su práctica. Okay. While you get ready on this one, I will show you the model we are going to use. We're going to start, this is going to be the practice. We're going to start by asking, what did you do on your last vacation? Okay, that is the first question, because we're going to create breakup rooms and we're going to practice. What did you do on your last vacation? And you are going to report, right? Similar to the information, ¿verdad? Y tomando en cuenta la información que yo incluí al inicio, usted va a reportar sus tres oraciones. Le va a decir a su compañero, I went camping at La Unión, I visited a country in Central America, I took my grandma to the lake, ¿verdad? Eso es lo que yo realicé. Y recuérdese que dentro de esas tres oraciones, una es falsa. And the person then is going to express, like, ay, sí, como, ok, comprendo, ¿verdad? Ocupamos una expresión como, ok, thank you. Y de ahí nosotros vamos a tratar de expresar y tratar de adivinar the incorrect or the false sentence. We're going to do it using this model. I see. I think you went camping and took your grandma to the lake, but you didn't visit a country in Central America. Am I right? ¿Verdad? Lo vamos a hacer de esa forma, ¿verdad? Porque si solo le decimos la uno es incorrecta, la dos es incorrecta, or number one is incorrect, number two is false. In this case, we are not practicing the simple past, ¿verdad? Si lo hacemos de esa forma, como decir, hey, la primera es la falsa, la tercera o la primera es incorrecta, no estamos practicando el simple past. Y la idea es que nosotros lo practiquemos. Por eso vamos a tratar de formar un párrafo, le escuchamos atentamente al compañero y usted pues le va a decir las dos que cree que sí hizo y al final incluimos la oración negativa, así como yo lo tengo. Yo creo, I think, ¿verdad? I think you went camping, es así porque yo creo que lo hizo, lo utilizo en afirmativo, si usted ve, ¿verdad? I think you went camping and took your grandma to the lake. La oración que usted crea que es algo falso, que su compañero no hizo, lo utilizamos en la forma negativa. But, pero, ahí yo incluí la palabra pero, but you didn't visit a country in Central America. Y al final le pregunta, am I right? ¿Estoy en lo correcto? And the person is going to probably answer, yes you are, or no you aren't. ¿Verdad? Si la persona le adivinó, si usted escucha y la persona adivinó la oración, le dice, yes, you are correct, you are right, ¿verdad? Usted tiene razón. Pero si usted le dice, no, you aren't, entonces usted le formula las respuestas y le dice la que no hizo, la menciona en negativo. Okay? We're going to do one practice. Vamos a hacer una práctica rapidito. And I will choose Miss Marcela, Marcela Yvonne. Voy a hacer la práctica con Marcela y después para cuando entremos a las mini salas, tal vez podemos incluir, variar la información. Marcela, ese va a ser el ejemplo, ¿cómo lo vamos a hacer? Marcela, what did you do on your last vacation? My last vacation, mm-hmm. I saw a horror movie. Mm-hmm. I worked mm-hmm. at the hospital. Mm-hmm. And I read an interesting book. Okay. Oh, I see. I think you saw a movie, you read a book, but you didn't work in a hospital. Am I right? No, you are wrong. Oh, my goodness. In my last vacation, I worked at the hospital and I read an interesting book, but I didn't see a horror movie. Thank you so much. You see, very complete answer. Thank you so much, Miss Marcela. That's correct. Si pudieron notar, yo expresé mis ideas y yo le pensé, you didn't work in a hospital. Eso es lo que yo creía, ¿verdad? Yo creo que usted no trabaja en el hospital. Pero ella me dijo, no, you are wrong. Estás equivocado. Y ella me dice, I worked in a hospital. Ahí luego ella ocupa el presente simple en afirmativo para corroborar que ella sí lo hizo. Ella trabajó en el hospital. I read a book, but I didn't see a movie. Y ahí me da la información. Okay? In that way, we're going to form. The idea is to express ideas in the simple past, talking about information for our last vacation, including the correct verb
and the correct complement. Before we start on this practice, is there any question? No, teacher. Thank you so much, Miss Marcela. And what about the rest? ¿Lo demás? ¿Alguna duda de lo que vamos a realizar? No, teacher. All right. Perfect, perfect. In the meantime, let me create the breakup rooms. Déjenme por acá crear las salas. Good, good. Everybody is included. All right. So we're going to start on the breakup rooms and we work in the model that I showed you. Vamos a utilizar el modelo que les mostré y tratamos de reportar. When you finish, you change roles. Después usted cambia roles y lo hacemos. Después la otra persona reporta sus vacaciones. Okay? If you finish, because I will be checking on all of you, voy a tratar de chequearles a todos, visitarles ahí en su sala para darles retroalimentación si requiere. If you finish, try to continue asking information, what did you do on your last vacation, and try to report as many details as possible. Si terminamos rapidito con la práctica, aprovechamos el tiempo y seguimos averiguando más información, ¿verdad? What did you do on your last vacation, and you report more information, please. Okay. Así aprovechamos el tiempo en la práctica. Let's get started. You received the invitation at this moment, and let's do our best. Hello, Mr. Santos, what happened? The microphone? Se me descargó la compu. Ah, okay. Too bad. Who were you working? ¿Quién estaba trabajando? No, antes de que empezara. No, okay. Yo creo que no. No problem. But did you listen to the instructions? ¿Escuchó las instrucciones? Sí, creo que ya lo último ya no. All right. Pero sí, aquí vamos a formular las tres. The three sentences, exactly. Let me show it to you. Se lo voy a mostrar rapidito antes de incluirlo a una sala, solo para ver que tengamos la información. Remember, we're going to be asking information in this way. ¿No? Vamos a iniciar with the question, what did you do on your last vacation? Esa va a ser la pregunta inicial. Your classmate is going to report the information, the three sentences, ¿verdad? Su compañero le reporta las tres oraciones. You listen carefully, escuchamos atentamente al compañero, and then you express your ideas, including the information like this. I see. I think you went to camp, you went camping and took your grandma to the lake, ¿verdad? Las dos que usted crea que son verdaderas, las vamos a reportar de una forma afirmativa en el pasado simple, ¿verdad? La que usted crea que es falsa, dependiendo de la información que le dé su compañero, in that case, you are going to use the negative part in the simple past, ¿verdad? E incluimos el negativo en su forma, en el pasado, but you didn't, ¿verdad? Pero tú no visitaste. You didn't visit a country in Central America. Eso es basado en la información que yo les di, de ejemplo, ¿verdad? Y le pregunta al final, am I right? ¿Soy no correcto? And you listen, yes you are or no you are, ¿verdad? Y su compañero le va a confirmar si usted está en lo correcto o no. Si no está en lo correcto, la persona le va a formular las oraciones y la que es falsa se la va a decir en negativo.
and then you switch roles. De ahí cambiamos roles y usted haría lo mismo, ¿verdad? Y cambiamos roles y si la persona le adivina las ideas, ¿verdad? Tal cual, utilizando las dos verdaderas y la falsa, le dice yes, you are al final, le confirma si está en lo correcto y si no, usted le da la información relevante. Let's work on this one. I will move you. I will include you to one of these rooms. Voy a incluir a un cuarto por acá. Let me check on this one. Okay, perfect. You will receive the invitation and you join. Okay? Okay, gracias. Me dijo siempre una falsa. Yes, yes. Ah, okay. Repeat, please. I swear I move it at my house. I swear my friends. I exercise in the park in their house, pardon. In the house. In the house. I think you saw a movie in your house and saw your friends. But you didn't exercise. I not remember. Okay. Exercise. I didn't, but you didn't do exercise in your house. No, you're not. I didn't stop my friends. I didn't see my friends. Remember to go in the simple past. Okay. Recordemos que ahí la negativa va con el auxiliar didn't, que sería la negación en el pasado, y el verbo vuelve a su forma base. I didn't see my friends. Okay. No, you are not. I didn't see my friends. Okay, perfect. Okay. Perfect. Thank you. Continue working. Sigamos trabajando y dando información de sus vacaciones. Thank you so much. Okay, thank you. What do you do? What's the correct incorrect answer? Sería I drove the motorcycle. Tengo pavor a las motos. So that is the negative. O sea, sería algo que no hizo. Eso sería lo que no hizo. Okay. In this case, for the practice, remember that we should use it in the negative. En ese lo utilizamos en el negativo. I didn't ride a bicycle. I didn't. Motorcycle, right? Motorcycle. Okay. Right. No. Okay. Thank you. Perfect. Continue asking details, please. Sigamos trabajando y preguntando detalles de las vacaciones. Thank you. Okay. Didn't went Coatepeque Lake with my family. Okay. What did you do on your last vacation? I went to visit the family. I read a new book. I went to shower in a river. Okay, I think you visit the family. Visit the family and you read new book. You read new book. Thank you. But you didn't took a shower in the river. You didn't take. Remember that it goes. Exactly. Yes. Remember that in the negative, in the auxiliary, the verb returns to the base form. Regresa a su forma base cuando tenemos un auxiliar. You didn't take. You didn't
You didn't take a shower in the river. Yes, you are. Ah, excellent. You see, you guessed. Logra adivinarle. Thank you. Just one comment in this one. Probably the best option in this one, probably you say swim or swam in the river. ¿Verdad? Tal vez lo más adecuado sería utilizar el verbo nadar. ¿Verdad? El shower es más que todo como ducharse. Todo en la casa, ¿verdad? Exacto. Entonces, como take a shower in the river, tal vez no sería lo más adecuado, ¿verdad? Nada más sería, si fue como algo recreacional, usted puede decir, I swam in the lake. Nadé en el lago, I swam in the river. Ahí sí. Diferente, y desconozco la situación porque pudiera ser la opción que si yo no tengo acceso a una ducha en mi casa y un río pasa cerca, pueda ser que usted también pueda que se haya bañado, ¿verdad? Sin ánimo de ofender, porque puede ser una realidad de nosotros, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, sí pudiera estar correcta la oración. Ahí usted sabe determinar la opción, ¿verdad? Nada más hacerle la explicación. Si fue como recreacional, de irse a bañar, como nadar y toda la cosa, entonces utilizamos el verbo swim, o en el pasado, swam. Si nosotros no tenemos acceso, como le comento, ¿verdad? Y uno le toca ir a bañarse al río, que no hay ningún problema con eso, entonces ahí sí dice, I took a shower in the river. Entonces ahí tal vez podría sí ser viable esa opción. Okay, teacher. Thank you. Continue practicing. Thank you so much. Perfect. Okay. What do you add on your last vacation? It's only one, the correct. I think you bought a new phone and feed your dog, but I didn't. You walk at early. I am real. Yes, you are. Okay. Tenemos la visita del teacher. Ya lo vi. No. I will cover my face. Ya voy a buscar con qué cubrirme. I'm not here. Ay, no. How are you doing with the practice? ¿Cómo vamos? Excellent. Podemos. Yeah. So, okay. Really nice. Okay. Continue asking and giving details. If you already finished and you already changed the roles, you can ask and you provide more information, right? Si ya terminamos con la práctica tal cual y ya cambiamos roles, puede preguntarse y tratar de dar detalles, okay? Motive a su compañero a dar información de su vacaciones, ¿verdad? Y tenemos una cantidad grande de verbos para reportar. O si algo no lo hizo, también lo hacemos en la forma negativa. I didn't go to other country. I didn't cook. I didn't see my friends. And you report information that is relevant about your vacations. Okay. Thank you so much. Bye. What did you do? Y lo otro que estaba antes, no le tomaste captura. Lo estoy buscando las capturas para ver. Ajá, lo otro también. Hello, how are you doing? Entonces yo te pregunto ahorita, va. Ajá. What did you do on your last vacation? I went camping. I got up late and I saw my friends. The sentence for sería I saw my friend. And it is the real. And I saw my friend in the vacation. Me tocaría a mí preguntarte. Hello. Okay. Hello, teacher. Just a comment on this one. Thank you so much for your practice. Just remember that in the last part, you are supposed to mention all the actions, ¿verdad? Recordamos nada más que la
cuando la persona anota las tres acciones que hizo, en este caso, Mr. Félix, tratamos de otra vez como mencionar las acciones y la que es falsa, nada más la utilizamos en el negativo, ¿verdad? Si se recuerdan en la caja. Porque si no, la práctica es bien corta, como decir, la falsa es esta oración, ¿verdad? Entonces no reduce el tiempo de práctica y no expresamos las ideas, ¿verdad? Entonces practicamos escuchar atentamente al compañero porque tenemos que recordar lo que nos dijo y después nosotros le decimos, ¿verdad? I think you, yo creo que usted, y comenzamos las dos oraciones que vamos a dar al inicio serían en afirmativo y son las que usted cree que él sí hizo, ¿verdad? La última oración que usted va a incluir va a ser en negativo, ¿verdad? Utilizando el auxiliar didn't, que sería el negativo para el pasado, y utilizamos el verbo en su forma base, ¿verdad? Como yo creo que usted no hizo o no didn't go camping, I think you didn't see your friends, y en ese caso al final le comparte, le hace la pregunta, am I right? ¿Estoy en lo correcto? Y en ese caso Israel le contestaría, yes you are or no you are not. Y de ahí él le va a decir cuál era la correcta y cuál era la falsa. ¿Ok? Yes. Just remember, do you have the information? No sé si tienen la información tal cual la, se la sí. Compartí. You have it. All right. Sí. De forma, ok, perfect. Continue practicing, please. Sigamos practicando y tratemos de reportar información. Así practicamos más el simple past, please. Ok, ok. Thank you. Ay, no, ni yo. A mí me cuesta más tomar capturas y todo. Porque mi computadora es bien rara. Vaya. No pude, fíjate, no sé cómo sea. Hello, hello. Hello. How are you doing? May I help you? Manual. ¿Será que Hola. Puedo ayudarles en algo? Díganme. Sí, estamos como... No, es que lo que pasa es que ya habíamos practicado y se nos acabaron las oraciones, entonces estábamos armando otras. Ah, perfect. That's really nice. That's really nice. Good. Excelente. Por eso es que nos atrasamos. No problem. Tell me, what do you want to express? Si no conoce cómo expresar su idea, cuénteme y yo veo si le puedo ayudar y formamos la oración en conjunto. No sé, yo porque como bueno, a mí un poco captarlo no es lo mismo que leerlo que escucharlo, ¿verdad? Exacto. Entonces tratamos de escribir lo que el otro compañero dice. Ah, okay. Y formulamos la respuesta que el compañero dice y luego lo hacemos como que fuera la conversación. No problem. That's okay. In that case, you are practicing also the spelling of the information, ¿verdad? En ese caso, también reforzamos cómo escribirlo y también nos ayuda a recordar la información que el compañero nos dijo, ¿verdad? De las acciones about last week. Last vacation, sorry, de las últimas vacaciones. Porque, ¿eh? Si quiere... podemos hacer la otra, compañera, para que el teacher nos escuche, a ver si no lo decimos bien, la que ya Perfect. Teníamos. Uh-huh. Ah, vaya, la que ya teníamos. Sí, está bien. Sí. No sé si usted pregunta o yo. Le pregunto yo. Si estamos en bien. Vaya, ajá, dele. Si lo decimos bien. What did you do on your last vacation? I bought a new car. And second, I broke my mother's old mug. Mm-hmm. I chose elegí así se chose my sister clothes. Mm-hmm. Creo que tiene otra vez apagado el micrófono, compañero. The microphone is Zulma. Hello, hello, Miss Zulma. Thank you. Yeah, I see. Mm-hmm. I see. I
think you broke your mother all move and choice your sister close but you didn't bought a new car. I am right. Yes, you are. Okay, thank you so much. The model is okay. Just double checking on pronunciation. In this case, remember the simple past, Miss Rumi's chose. El verbo elegir, chose. And in the last one, you are talking about buying a car, ¿verdad? Comprar un carro, creo que era la última idea, si no estoy equivocado. Okay. And in this one, Miss Zulma, for the last sentence, it should be in the negative. And remember that for the negative sentences, the verb returns to the base form. Recordemos que cuando utilizamos el auxiliar en negativo, el verbo regresa a su forma base, ¿verdad? Cada vez que tenemos el auxiliar. El auxiliar lo encontramos en preguntas y el auxiliar lo encontramos en las oraciones negativas. Por tal razón, la última oración, si es la negativa, tendría que ser I think, but you didn't buy a car. Ah, exacto. Como tenemos el didn't, el verbo ya no decimos bought, ya no utilizamos su forma pasada, sino que regresa, ¿verdad? El auxiliar como que tomara o representara, exacto. El auxiliar representa cualquier cambio en el pasado y el otro ya queda libre y queda con su forma base. Right? Thank you so much. Continue practicing, sigamos practicando. Perfect. Ahora, usted pregunta. Hola. Sí, yo preguntaría. Sí. Ok, entonces, vamos a ver. I see, o sea, es veo, va. Ajá. I see. I think I see you went shopping to Santa Ana, ¿verdad? Okay. Okay. Second visit family last summer. Okay. And you visit to your grandmother in the hospital. Okay. Ajá. Entonces. Pero, ajá. ¿Cuál de las tres crees que es la falsa? Entonces te digo, I didn't visit to grandmother in the hospital. Exacto, y yo te contesto, yes you are, o yes you're. In this case, hello, you should use the complete answer, you are. En respuestas cortas, en respuestas cortas, cuando es afirmativo, ya no hacemos la contracción, porque ya es respuesta corta, ya no hacemos más contracción. Entonces, yes, you are. Eso sí vamos tal cual. Yes, en las respuestas cortas negativas, ahí sí podemos contractar, no, you aren't, ahí sí. Pero en las afirmativas, sí. ya no las hacemos más ya cortas no. Todavía. Exacto. Yes, you are, así como va. Exacto, yes, you are. No haríamos la contracción como yes, you're. Ahí sí no podemos hacer contracción. Just on this one, just double checking on this one. Remembering the last one, you go for the simple past. Nada más recordamos, así como lo estaban haciendo, que la última oración, que sería la que cree que es falsa, esa ya la utilizamos en el negativo en el pasado, ¿verdad? But you didn't, pero ustedes no, y utilizamos, ¿verdad? Así como le dijo, but you didn't visit your grandma in the hospital, ¿verdad? Y así estamos expresando la idea adecuadamente. No sé si se nos fue Mr. Norman, ya no lo veo por acá. Pues no sé, porque como compartí la imagen, no sé. Teacher, una preguntita. Creo que lo tengo allí, pero ¿verdad que en las negativas el verbo va normal, va en presente, verdad? Exactly, in the base form, forma base. Por el auxiliar did, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? Exacto, you are right, está en lo correcto. Cuando tenemos las oraciones
negativas y tenemos preguntas, siempre que exista la presencia del auxiliar, que lo encontramos en preguntas y en las negativas, el verbo va a regresar a su forma base. Entonces ahí, si el caso fuera, como usted lo reportó, I visited my grandma, ¿verdad? Usted lo utilizó en pasado, porque eso era como teníamos la instrucción, ¿verdad? I visited my grandma. Ya si yo quisiera convertir esa oración al negativo, entonces decimos, you didn't visit. Ahí el verbo queda, ya no decimos I didn't visit. Exacto. Sí. Porque si no, ya tenemos dos elementos que representan el pasado, el auxiliar negativo o el auxiliar ya representa el pasado y tenemos el verbo en pasado, ya existen dos formas del pasado y solo debemos tener una y que el auxiliar es el que toma esa función cada vez que está presente. O sea, se caería como una redundancia. Sí, entonces, exacto. Para evitar eso, por eso es que se hace eso. Exacto, el auxiliar retoma incluso en el presente simple, tercera persona, si usted recuerda, cuando tenemos el das en la pregunta, el verbo va en su forma base. Y cuando son negativas, she doesn't work. Ella no trabaja. No decimos she doesn't works, ¿verdad? Ahí elimina. En la mayoría de estructuras, cuando tenemos un auxiliar en pregunta y en negativo, el verbo ya no se ve afectado por cualquier cambio que pudiera existir con el tiempo verbal. Ok, ok. Ahora, otra preguntita ahí de carrerita. Viendo unos verbos. Estaba viendo unos verbos allí, entonces vi algo que me llamó la atención, que los verbos que tienen dos E, cuando se pasan al pasado, vi varios, si no me equivoco, como tres, cuatro, que solo les aparece una sola E. ¿Es como regla eso o es casualidad nada más? Tell me one example that you remember. Dígame un ejemplo de los que se recuerda. Fíjese que ahora en la mañana los iba viendo porque bajé una página, pero no me recuerdo exactamente cuáles son. Pero sí, como le digo, vi como se elimina una E, se elimina una E, digamos el verbo termina en doble E, entonces ya el verbo en pasado solo tiene una E y la D. Sí, o sea. Yo vi de que el verbo, o sea, normal lleva dos E. Ya en pasado solo le dejan una sola E. Entonces dije yo, o sea, ¿será que es una regla o será que es algo, o sea, una casualidad, pues, de que, que vi esos varios verbos? Entonces, no problem. Pero lo que voy a hacer, quizás, ¿cómo es que se llama? Voy a buscar los verbos y le pregunto en el chat. Porque sí me llamó la atención eso. Entonces, pues, o sea, porque si es así, si es una regla, entonces, o sea, está bastante fácil, o sea, asumir eso, pues. Pero si no, pues, o sea, mejor hay que aprenderse, lo pueden memorizar. No problem. Okay. Hagamos eso, quedemos de acuerdo, porque ahorita no preciso algún verbo de los que usted me menciona, porque tal vez puedan ser escasos. Comparta la lista si gusta o algunos ejemplos de los verbos en el grupo, en el chat que tenemos, y con gusto pues le aclaro la duda y sirve como explicación para todos, ¿verdad? Y así contribuimos y ayudamos a los demás. Thank you. Okay. We're going to the main room. Regresamos al cuarto principal. Thank you so much. Okay. Hello. Welcome. I see some happy faces. Los veo contentos. Estaban disfrutando de las prácticas. Ya vi, I see everybody smiling and everybody. That's fine. That's really nice. Es excelente. How was the practice? Did you learn something from your classmates? ¿Descubrieron algo de sus compañeros about the vacations? Yeah. Excellent. That's really nice. Real nice. Perfect. Thank you so much. I was checking on your practice and you are doing really nice. Just as a comment in general, remember when we have the negative sentences in the simple past, the principal verb returns to the base form. Okay. For example, we say, I visited the lake, affirmative, but in the negative, I didn't visit the lake. I just remember on that. Ahí chequeando como comentario general, recordemos que cuando las oraciones son en negativas, tenemos la presencia de un auxiliar. En este caso, el auxiliar del pasado es did, ya en combinación con la palabra de negación sería didn't,
Y cuando tenemos presencia de un auxiliar, el verbo vuelve a su forma base, ¿verdad? Entonces, no hagamos combinaciones, por ejemplo, de decir en negativo, I didn't visit, not possible. I didn't read. Okay. Estoy utilizando el verbo en pasado y tenemos un auxiliar que también representa pasado y negación. Entonces, nada más chequear y estar atentos a la información. Yo sé que a veces nos preocupamos bastante por el verbo en pasado, que a veces lo incluimos, ¿verdad? Y, híjole, estoy hablando en el pasado. But in this case, remember, auxiliaries eliminate the changes, ¿verdad? Los auxiliares nos cambian, nos eliminan los cambios, tanto del presente, del pasado. Si usted, yo le hacía el comentario a uno de sus compañeros, recuérdese que en el presente simple, you say she doesn't work, no decimos she doesn't works, ahí le eliminamos el cambio al verbo. Lo mismo ocurre en el pasado, cuando los auxiliares están presentes in questions, and in negative the verb goes in the base form, siempre el verbo vuelve a su forma base. Okay, that was just a general feedback, un comentario general de retroalimentación que espero que sea de ayuda para nosotros. All right. You're welcome, you're welcome. Let me check on the attendance. Déjeme chequear con la asistencia y no sé si habrá alguna pregunta de la clase about the contents. Teacher, Thank you. Hay alguna, bueno, por hay rato que me alegro porque, bueno, hoy que está practicando con Osvaldo. Be happy all the time. Alégrese todo el tiempo, hombre. No, es que a veces como que se frustra uno cuando hay cuestiones que no las puede armar, ¿verdad? Entonces, pero hoy podíamos identificar cuando yo, por ejemplo, armando yo la oración, tal vez, por ejemplo, decíamos drink. Y no era drink, era drink, algo así, drunk, ¿verdad? Drunk. Pasado, ajá. Entonces, pero pudimos identificar el verbo que no estaba bien. Entonces, ahí sí me alegro, pero cuando a veces hay momentos en que sí es un poquito complicado. Uh-huh. Pero eso quiere decir que vamos por buen camino, como dicen. Excelente. Sí, nada más recordarles que el proceso pues quiere tiempo, ¿verdad? Y también va a depender de la dedicación que nosotros le pongamos, ¿verdad? Sin ánimo de decirle que usted no le pone ganas, ¿verdad? Porque no es esa mi intención. Pero todos vamos, como tenemos la plataforma, es un autoestudio, ¿verdad? Y también depende de los verbos y cómo yo los investigue. Imagínense si yo veo los verbos en la plataforma y la plataforma, como ejemplo, me da 10 verbos y yo me quedo solo con 10 verbos y no me preocupo por revisar más, el proceso va a ir más lento, ¿verdad? Entonces va a depender de la dedicación que nosotros le pongamos y si cada quien va a su ritmo. Tal vez una persona diga, puchi, que esta persona ya se puede 20 verbos. Puede ser que alguien vaya a su propio, cada uno tiene su ritmo de aprendizaje, pero como se lo mencionó, vamos progresando. Qué bien que por lo menos ahora usted identifique y decir, hey, el verbo no está correcto, y ya podemos buscar la información y expresarlo de una forma correcta, ¿verdad? Ya ves, siempre vamos aprendiendo, así que qué bien. Me alegra a mí también saber que vamos progresando y que ya por lo menos identificamos ciertas áreas de mejora. Eso es muy bueno. Okay? Thank you so much. All right. Let's check on the info. Let's check on the attendance. Vamos a chequear la asistencia. Just to finish on today's session. Dinora Lizeth Pineda. Present. Thank you. Dora Mary Beltrán. Present. Thank you so much. Félix Edgardo. Present, teacher. Thank you. Israel Antonio Torres. Present, teacher. Thank you. Lilian Saray Montes. Here, teacher. Thank you. Lizeth Flores. I'm here, teacher. Thank you so much. Marcela Ivonne. Miss Marcela Ivonne. Continue. Yo sé que está por acá presente. No sé si tendrá algún problema con su micrófono. María de Los Ángeles Hernández. I'm here, teacher. Thank you. Norman Rivera. I'm here, teacher. Thank you so much. Thank you. Osvaldo Méndez. Present. Thank you. Rebeca Ivonne. Present.
Thank you. Santos Bolaños. Present, teacher. Thank you. Saúl Barahona. I'm here, teacher. Susana Flamenco. Present, teacher. Thank you. Tania Karina Moreno. Present. Thank you. Tatiana Yamilet Escobar. Present, teacher. Thank you. Vilma Contreras. Present. Thank you. Walter Alberto Sánchez. Present, teacher. Thank you so much. Walter Eleazar Morán. Present. Thank you. Wilfredo Hernández Vázquez. Present, teacher. Thank you. Yesenia Carolina Lemus. I guess she's not here. And Zulma Beatriz Pérez Galdames. Present. Right, thank you so much. Muchas gracias, Marcela, por su confirmación en chat. Yo le puse asistencia. Yo sé que tal vez puede hacer por el micrófono. No problem. All right, people, it's time to finish on today's session. Have a good night, a good day tomorrow, and we see each other tomorrow. Exactly. Right. Feliz, pasen una feliz noche. Feliz, un bonito día mañana y nos vemos mañana. Les espero por acá. Recordarles de completar la plataforma a quienes hacen falta, por favor, la homework 5 y el examen final. Please, please, please. All right. So thank you and have a good night. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. See you. Bye.